Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Saris. El día de hoy vamos a hacer una colaboración muy muy especial, como pudieron apreciar al principio del video, con la guapa Julia Salvia y sus 31 días de Halloween. Y pues a mí me tocó el día número 1 y yo decidí hacer este maquillaje de mariposa o butterfly makeup. Julia también va a hacer su tutorial, así que voy a dejar el link de ella en la caja descriptiva en la parte de abajo para que vayan y chequen el maquillaje que ella hizo. Y pues si tú quieres hacer este maquillaje de fantasía, claro, para Halloween, pues te invito a que te quedes a ver este tutorial y espero y verlos al final, ¿sale? Bye. Voy a usar este delineador Lilita de Jordana, nada más para hacer una guía de dónde voy a poner el resto de las sombras, porque como empieza a mi párpado a caerse, entonces quiero estar bien, bien, bien segura de dónde quiero trazar la línea. Voy a usar esta sombra de Maybelline en el color amatista y la voy a aplicar usando la línea que tracé con el delineador. Me voy a apoyar con esta brocha angulada y poco a poco primero voy a aplicar la sombra. Y luego voy a difuminarla con esta blending brush que está un poquito más cortita, pero es perfecta para difuminar la línea. Y pues lo que quiero es que esta línea se vea borrosita, que se vea suavecita. No me voy a preocupar por el párpado móvil porque luego lo voy a limpiar, pero quiero que quede bien difuminada. Usando este pigmento en polvo de LA Colors en el color Glam, lo voy a poner por encima de la primera sombra de la misma manera. Primero lo voy a aplicar con una brocha angulada. Y luego lo voy a difuminar de igual forma que al principio. Ahora voy a tomar una sombra negra. Esta es de The Mini City Palette de Maybelline. Y voy a hacer la misma aplicación. La voy a poner y luego la voy a difuminar. Y aquí lo que queremos crear es un gradiente. Tomando un corrector y una brocha plana, ahora voy a definir mi párpado móvil. Muy muy cuidadosamente voy a ir poco a poco aplicando el corrector, limpiando toda esa sombra que se pasó hacia el párpado móvil, y ahorita lo vamos a sellar con otra sombra. We lose our sight when we put our trust in things.
Tomando la paleta Trolls de Pure Cosmetics, voy a tomar el color Wisdom, que es un beige mate, y voy a sellar el corrector que acabo de poner en el párpado móvil. Y también voy a tomar el color Guide Diamond, que es un plateado con destellos lilas, y voy a iluminar el hueso de la ceja. Tomando este delineador con glitter en el color Fuchsia, lo voy a poner en un triángulo invertido en la parte de abajo primero, y previamente mezclé glitter morado con un holográfico de Bisú, y aprovechando que está todavía húmedo el delineador, lo apliqué encima para dar este efecto como de lagrimitas o qué sé yo, un efecto. Ahora, tomando un delineador con punta delgada, este es de Maybelline, solamente voy a delinear donde van a ir mis pestañas falsas. No voy a hacer un delineado en específico, simplemente una línea delgada. Y voy a aplicar mi rímel, este es de Urban Decay, que es el Perversion, que está buenísimo. Y con este iluminador de Wet n Wild, lo voy a poner en el área del lagrimal, en el color que es plateadito primero. Y con este pegamento para pestañas, voy a ponerlo donde quiero que vayan estas piedritas que son para uñas, pero lo voy a utilizar para hacer detallitos para este maquillaje. Estas pestañas me recordaron unas alas de mariposa, por eso las tomé, y son de cara en el número 2. Las aplico y ahora pasamos a los detalles de mariposas. Estas las conseguí en las tiendas donde venden cosas para centros de mesa, para boda o quinceañera, y pues poco a poco voy aplicándolas donde yo creo que se van a ver bien. Yo utilicé 3, puedes utilizar más, ya dependiendo el gusto de cada quien. Y lo apliqué con pegamento para pestañas antes de que se me pase. Este rubor rosita de Pandora lo voy a poner en las manzanas de mis cachetes, nada más de un lado porque se me chispoteó del otro. Antes lo hubiera puesto antes de la mariposa, pero bueno. Y regresando al mismo iluminador de Wet n Wild, ahora sí vamos a tomar el tonito lila y lo voy a poner en los planos altos de mi cara. En el área del arco de Cupido voy a exagerar la aplicación y también lo voy a aplicar en mis hombros. Tomando estas piedras que puedes encontrar en el área de papelería de cualquier tienda, lo voy a poner en el lado contrario de las otras mariposas, rodeando la más pequeña para que se vea más sustentoso, qué sé yo. Y como viene de diferentes tamaños, pues es perfecto para dar un efecto, no sé, glam, como lo quieran ver.
tomando este labial de Bisú en el número 80, que es un color uva. Muy, muy bonito. Y pues listo. Ahí está nuestro maquillaje. Pues ahí tienen mi maquillaje de fantasía inspirado en mariposas. No olviden de visitar el tutorial de Julia Salvia, que va a estar abajo en la caja descriptiva. Y si a ti te gustó este maquillaje, pues darle ese dedito arriba, ese like, para que más personas lo puedan ver, claro. Y pues no olvides de compartir, de suscribirte y de oprimir ese botoncito que es la campanita. Es totalmente gratis, no les cuesta nada. Y pues así pueden saber cuando hay videos nuevos en mi canal. Entonces pues muchas, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Les mando muchos besitos y les deseo todo lo mejor. Bye bye.